I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fuck. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con Hogwarts Legacy. He venido aquí para identificar unas cosillas de equipamiento y equiparme un poco, pero ha llegado el momento de continuar nuestra aventura y para ello vamos a volver al mundo y vamos un poquito a instaurar un poquito el plan del día de hoy. Hay que venir a completar las sombras de la esperanza, que es una misión de las que tienen que ver con nuestro amigo, en este caso Sebastián. Y para ello parece que tenemos que volver en este caso a Felcroft. Como podéis ver del tema de misiones del mundo, literal me queda poco. Tenemos por aquí una que parece que tiene que ver con un acertijo, así que podremos completarla en breves, pero vamos ahora a venir aquí y a ver un poquito qué pasa. Así que vamos a Felcroft y vamos a ver cómo continúa la historia de Sebastián y su hermana Anne. Hemos aprendido, gracias a Sebastián, maldiciones bastante importantes. Cocinado. Ahora, como podéis ver, la vida ha vuelto un poco a Felcroft después de aquella invasión de duendes y creo que literal es el momento de ver qué está pasando por aquí con nuestro amigo, que bueno, está un poco cabreado por las últimas decisiones que hemos tomado, pero entendemos que es algo normal, ¿vale? Sebastián, ¿una reliquia de una catacumba que exige un sacrificio oscuro? Sé cómo suena, pero si esto puede ayudarte, merece la pena el riesgo. ¿Omini sabe algo de esto? Ayudó a dar con el Scriptorium, donde descubrimos el libro de hechizos de Slytherin. Y está bien. Si Ominis va a estar allí, iré. No tenemos mucho tiempo. Solomon quiere irse de Felcroft. ¿Qué? ¿Irse? Da igual. Tienes que retenerlo. Consíguenos tiempo, Anne, por favor. Haré lo que pueda. Estaré en contacto. Vale. Pues vamos a hablar con Sebastián. Solomon no puede sacar a Anne de Felcroft. ¿A dónde irían? ¿Cuándo volvería a verla? Vamos a preguntarle. Sebastián, no creas que no me acuerdo de tu amigo duende, pero te agradezco que hayamos dejado a un lado por ahora la discusión de antes. Por supuesto. No puedo creer que mi tío quiera irse de Felcroft. Anne lo entretendrá. Es necesario. Nos hace falta tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Sé más sobre la reliquia. He comparado el libro de hechizos de Slytherin con los textos sobre reliquias y sacrificios oscuros de la biblioteca. Y entonces me he dado cuenta de algo. Creo que la reliquia solo funciona en la catacumba. Esto es más complejo de lo que pensábamos. ¿Así que tenemos que llevar a Anne a las catacumbas y hacer un sacrificio? Parece arriesgado. Merece la pena el riesgo. El mayor problema puede ser convencer a Ominis. Anne solo accederá si él está con nosotros. Y tenemos que evitar que tu tío se entere de nada. Si va a ver al director, podrían expulsarnos. Deja que me ocupe de Ominis esta vez. En cuanto a mi tío, ya no es Auror. Lo que no sepa, bueno, no nos hará daño. Vale. ¿Nos denunciaría tu tío al ministerio? ¿Crees que tu tío informaría a alguien del ministerio sobre todo esto si se entera? Si lo descubriera, dudo que acudiera al ministerio. Por lo que sé, su salida de allí no fue del todo amistosa. Vaya. No lo va a admitir. Pero creo que su fuerte aversión a la magia oscura tiene algo que ver con su tiempo allí. Anne cree que una vez decidió combatir el fuego con fuego y recurrió a una maldición imperdonable durante una pelea contra magos tenebrosos. Al menos eso es lo que creyó oír. Cuando mi tío comprendió lo que había llegado a hacer, se marchó de forma bastante brusca. Así que no sé si iría al ministerio a denunciar a un familiar por usar magia oscura. Muy bien, te dejo con ello. Buena suerte con Ominis. Hasta vale, entiendo que esto no vamos a poder avanzar todo esto en las catacumbas. Espera mi lechuza. Porque es lo que digo, es lo típico que suele alargarse. Nos vemos pronto. Y ahí está, misión completada, las sombras de la esperanza, es solo venir y hablar. Pero bueno, lo bueno es que después de todo esto, cuando podamos avanzar más en el tema, tendremos otra lechuza y podremos continuar. No creo que esto lo podamos hacer ahora porque tiene pinta de que va a ser después de la misión esta que tenemos con él. Pero oye, por probar que no sea, ¿no? Vale, vamos a ver, aún hay más cositas que podemos hacer, algún campamento o algo que podamos venir aquí a completar. Aquí tenemos madriguera de Drugbox y demás. Vamos a buscar algún pequeño reto, ¿no? Y pues bueno, vamos a completarlo. A ver, aquí hay una, ojo, tumba de la familia Dale, esto está completado.
esto no, ¿no? Pues vamos a venir por aquí y vamos a aprovechar y vamos a coger según qué cuevas, ¿no? Vamos a ir limpiando el mapa, gente, que ya toca. Misión sencillita de momento, pero es lo que digo, yo tengo fe en que esperando un poquito todo esto tengamos suerte y podamos descubrir algo más, ¿no? Siempre podría venir bastante, bastante bien, vale. A ver. Rebelio. Vale, tenemos que encontrar, mes a mis, un bloque azul. Ahí está. Vale. Venimos. Tiramos de Axio. Axio. Y pasamos a Wingardium Leviosa. Venimos por aquí. Chao. Axio. Wingardium Leviosa. Vale, y ahora... ¡Glacio! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. No lo va a ser y lo sabes. ¡Rebelio! Vale, pues ya lo tenemos. Fácil, rápido y sencillo. Pero oye, vamos a marcar porque por aquí todavía había otra, ¿no? Por lo que hemos podido ver. Concretamente aquí. La marcamos. Y al lío. Hay que conseguir hasta el último tesoro que haya aquí en Hogwarts. Y es lo que digo. Esto es una pequeña aventura que sin lugar a dudas nos va a llevar a mucha diversión. Vale. Ojo, esta plataforma de aterrizaje... Ah, no, se me ha probado en el... Rebelio. Vale. Acción. Alio. Sigue faltando huesos, ¿no? Ah, no. Pues ya está. No ha sido tan complicado. Bueno. Ojo, aquí hay un enemigo ahora. Chucho tenebroso. ¡Bombarda! Pues ya está. Vale, se supone que por aquí había visto un enemigo de los... de élite, ¿no? Concretamente aquí. Misterioso y un tanto inquietante. ¿Qué hago? Entiendo que este es que ya nos lo hemos reventado y por eso no sale, ¿no? Claro, me sale la ubicación, pero aquí ya no hay nada. Vale, vale, vale. Ok, ok, me vale. Vale, pues vamos a ver un poquito, ya que estamos aquí avanzando con cositas como esta, ¿no? Vamos a ver por aquí, porque hay un montón de cuevas que seguro que podemos explorar. Aquí, por ejemplo, tenemos varias. Es que esto está lleno, chaval. O sea, aquí hay tres. Vamos a venir aquí un momentito y vamos avanzando con el tema de las cuevecitas, que también es importante. ¡Madre mía la que estamos liando, gente! Ojo, ¿y eso? Rebelde.
¿Venís a por mí? ¿Vosotros? Pues toma. ¡Adiós! El error lo has cometido tú. ¡Crucio! ¿Treadwell anda por aquí o qué? ¡Legión! Veo que no llevas puesto el yelmo. ¡Confringo! ¡Bobada! ¡Magia oscura! ¡Tienes agallas para robar un poquito! ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Tiro que escapar! ¡Crucio! ¡Yes! ¡Deja ver si soportas el bombardeo! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Buena! Y este fuera también. Vale, estos ya están derrotados. A ver, se supone que aquí lo que hemos visto es que habían bastantes cuevecitas, ¿no? Así que vamos a marcarlas una a una y vamos a buscarlas. Aquí, por ejemplo, parece que hay una cámara del tesoro, así que vamos allá. Entiendo que estas están por el agua todas, ¿no? Tendría bastante sentido. Vamos allá. Sumergirse. ¡Oh! De cámaras acuáticas va la cosa, gente. Vale. Rebelio. Vale, aquí en principio solo tenemos que tirar. Accio. Accio. Y esto se abre. Pues al lío. Ha sido fácil esta, ¿eh? Aquí está nuestra recompensa en forma de cofre. Rebelio. ¿Cofres? Vale. Igual que hemos entrado, amigos, nos vamos. Bueno, ni tan mal. Ha sido divertido. A ver, obviamente luego limpiar todo el mapa es una de las cosas que creo que más me van a gustar. Al final son un montón de puzzles, un montón de desafíos, ¿no? Que nos permiten indagar un poquito más en todo el tema del juego. Y yo creo que merece bastante, bastante la pena. Por aquí podemos sumergirnos para salir. Ahí vamos. ¡Wow! ¡Afuera! ¡Madre mía! Pues esto, gente, no ha acabado, ¿eh? Vamos a ver, porque por aquí habían varios, así que vamos a marcar, por ejemplo, esta de aquí parece que está oculta debajo, ¿no? A ver. A ver. Bueno, esta está arriba. ¿Arriba dónde? Esto parece intrigante. ¿Aquí? ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? ¡Ojo! Al ojo mora. Hay que usar al ojo mora, gente. Vale, aquí tenemos una de las dos. Y aquí está la otra. Perdón. Se me ha movido uno. Ahí está, el ojo mora. Madre mía, hoy tocaba jugar Legacy on Fire, ¿eh? Aquí descubriendo cositas. Rebelio. Estatua y cofrazo. Vale. Bueno, pues esto ha sido bastante, bastante sencillito. Pero aún nos queda una pruebecita más. Así que vamos a buscarla en la última de las cuevas, ¿no? En este caso está por aquí. Parece que podemos subirnos a la escoba para llegar antes. Así que vamos hacia abajo. Creo que esa estará en la costa, ¿no? Vale. Rebelio. Pues ya lo hemos hecho, gente. Lo que digo, por lo menos aprovechamos y vamos poco a poco limpiando algunas de las zonas de este juegazo, que yo creo que es algo también bastante importante, ¿no? Como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor, no olvidéis dejar el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Espera, voy a aprovechar y voy a hacer que esperar a ver si por alguna me sale aviso de nuestro amigo, que luego siempre me sale y me la lía. A ver, pues no me sale nada, pues ok, nos vemos en la próxima, gente. ¡Hasta la próxima!